de los equipos que forman parte de la OWSD, quiénes somos nosotras. Pues nosotras somos la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Esta es una organización internacional que se fundó en 1987. Las oficinas de la sede central están en la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia. Esta es una organización que es parte de la unidad del programa de la UNESCO y, como se pueden dar cuenta, es una organización de mujeres para mujeres. Y bueno, pues a través del capítulo Guatemala, que somos nosotras, y del equipo de trabajo 9, ¿verdad?, que somos las de Ciencia Ciudadana, queremos presentarnos apropiadamente. Algunas de nosotras tenemos que ver con las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias biológicas. Muchas están en el campo de la investigación. Algunas de nosotras somos parte de la academia. Y el esfuerzo de todas es visibilizar el trabajo que las mujeres hacen en ciencia acá en nuestro país, en Guatemala. ¿Qué hacemos como parte de la OWSD y muy particularmente este equipo número 9? Tratamos de apoyar la visibilización del aporte de las mujeres en ciencia en nuestro país desde diferentes niveles, desde los diferentes esfuerzos que como científicas muchas de nosotras estamos haciendo desde pues, nuestros campos de trabajo. El grupo 9 trata específicamente de acercar a la ciudadanía a las actividades científicas, hacer ver a la ciencia como algo fácil de entender, como algo fácil de practicar y como algo que todos podemos sumar nuestro esfuerzo y trasladar mucha de la información que se ve distante, quizás que se ve compleja, hacia el entendimiento y la concepción más sencilla para que cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin necesidad de haber ido a la universidad o tener estudios profundos, pueda comprenderla, pueda entender la importancia que tiene el hacer investigación y poderse sumar para que esta investigación abarque muchos espacios y muchas más personas puedan participar de tomar datos, de entender para qué estos datos sirven y cuáles van a ser las implicaciones y los resultados de que todos colaboremos en este tipo de investigación, en este tipo de salir al campo y de tratar de entender, en nuestro caso, qué es de importancia la naturaleza y por qué es vital para todos que ésta se mantenga lo más normal o lo más prístina que se pueda. ¿Por qué es tan importante esto que estamos haciendo? En la OWSD, en el capítulo Guatemala, somos en este momento más de 400 mujeres trabajando para que se pueda mostrar a otros que sí es posible en nuestro país hacer investigación de calidad, hacer una investigación que es trascendental, no solo dentro de nuestras fronteras como República de Guatemala, sino para la región y posteriormente para el mundo. El mostrarle a las niñas y a los niños que nuestro país tiene mucha gente importante, no solamente del lado social, no solamente en el lado político, sino que también importante en la ciencia, importante en la academia, y que cualquiera de nosotros en nuestro país tiene las habilidades y la posibilidad de poder alcanzar las metas y los sueños que quizás puedan ser parte de la infancia, pero que con esfuerzo y con las cadenas y los procesos apropiados, cualquiera de nuestros niños puede alcanzar sus sueños y volverse un científico. Por supuesto, la OWSD en este momento es de mujeres y para mujeres, pero no está absorta de hacer el acompañamiento a niños y a jóvenes. De hecho, hay muchos científicos y profesionales que son amigos de la organización y que nos ayudan a fortalecer el papel en este proceso de desarrollo de la ciencia en nuestra nación y el demostrar que cualquiera con sueños puede cumplir las metas. Entonces, nosotros les damos la bienvenida a este taller en el que vamos a compartir sobre cuidar, observar, aprender
y celebrar en el proceso a nuestras aves urbanas. Mi experiencia en el uso del material, en el conocer este proyecto, en el practicarlo y ahora pues en el compartir cómo se lleva a cabo toda esta experiencia tan interesante, pues comienza iniciándome en la inscripción con la organización y conociendo al equipo 9. Ciencia Ciudadana probablemente parece ser muy distante para las personas, algo que no es imposible de tener acceso o de participar, pero en el momento en que conocemos el programa y conocemos los proyectos, nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros puede acercarse a la naturaleza de una manera sistematizada, de una manera ordenada. Yo conozco el paquete de Celebra las Aves Urbanas y aprendo a utilizarlo con la intención de compartirlo con mis estudiantes en la universidad. Yo soy docente de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De hecho, soy zootecnista. Y tengo a mi cargo muchos cursos que tienen que ver con la conservación del ambiente y la sostenibilidad de sistemas productivos ganaderos. Buena parte de hacer ganadería hoy en día es tratar de que estos sistemas sean amigables con el ambiente y sean resilientes, o sea, se adapten a los cambios, pero que no sean sistemas productivos que quiten, sino más bien que aporten a la sostenibilidad del medio ambiente. Y una de las cosas importantes es aprender a conocer la flora y la fauna nativas de nuestro país para que la ganadería no las destruya en su camino hacia la producción. Una de las cosas importantísimas es conocer entonces la fauna nativa, y las aves son un elemento importante en la diseminación de semillas, en la conservación de muchas parches de bosque, ¿verdad? Porque ellas mismas, al consumir las plantas, las llevan a lugares lejanos o las dejan caer en lugares cercanos a las unidades ganaderas. Ese fue mi comienzo con el paquete de Celebra las Aves Urbanas. Para nosotros, pensar que una finca está lejos de una zona de casas de habitación, caseríos, pueblos, ya es un poquito extraño de pensar en nuestro país. Por lo tanto, comenzando con esta lista de las aves que son súper comunes en nuestros pueblos, en nuestros parques, en la misma ciudad, en las áreas cercanas a las carreteras donde muchas fincas están, es un camino para que nuestros estudiantes en la universidad se conecten con lo que está sucediendo, no solamente dentro de las aulas o dentro de las fincas, sino que tengan una conciencia más amplia de que todos estamos conectados. Los seres humanos con su quehacer económico e industrial, agrícola, también con las aves y con pequeños y grandes animales que son parte de lo que es nuestra naturaleza, nuestra fauna nativa. Esto me hizo a mí darme cuenta de que no estamos, de hecho, no estamos tomando como base al medio ambiente como un todo. Lo tenemos todo fragmentado y eso es uno de los errores que normalmente tomamos en cuenta hoy en día. Entonces, mi experiencia es desde la parte académica, quizás, la parte de investigación, la parte científica, y luego aterrizo en el espacio de soy una persona común y corriente, normal como cualquier otro en este país, y es parte de mi responsabilidad y del esfuerzo personal el que muchas más personas se den cuenta lo maravillosos que son las aves, lo importante que son para el medio ambiente y lo vital que son para que nuestro entorno como sociedad se mantenga bien y sano desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ambiental. Y eso es lo que queremos transmitirles la noche de hoy, que se sumen a este esfuerzo y que nos apoyemos entre todos a hacer conservación desde nuestra casa, desde nuestros parques, desde nuestros jardines. Y entonces la agenda del taller de esta noche es esta. Yo termino con la parte de la introducción. Seguiría Sara con la parte de qué es Ciencia Ciudadana y la conservación. Nuestro tercer momento de esta noche sería el descubre las aves urbanas. Tendríamos un momento de receso en donde pues refrescar un poco
para levantarnos de la silla, ir a buscar un cafecito y continuar ya con el centro de esta noche, de este taller, que es conocer el paquete de Celebra las Aves Urbanas, cómo usarlo y pues comentarles de este club de observadores de aves urbanas que está subiendo como la espuma y que estamos muy contentos de presentarles a ustedes esta noche y de pues compartir el esfuerzo de todos nosotros con ustedes para hacer de nuestra ciudad de verdad una ciudad verde y una ciudad que es amigable con los animales que están a nuestro alrededor en los barrancos y en nuestros parques. Finalmente terminarías como la parte de preguntas y concluiríamos la noche. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la experiencia sume, que la experiencia los motive un montón a volverse agentes de cambio. En esta noche, entonces, queda con ustedes Sara. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Y solo para que todos y todas sepan, si alguno tiene una pregunta, por favor la puede escribir en el chat. Nosotros vamos a estar pendientes de sus preguntas y así las vamos a ir respondiendo al final de la presentación. Entonces, si durante las charlas tienen una duda, por favor anótenla en el chat y nosotros la vamos a responder al final. Entonces, ahora sí, los dejo con Sara. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Sara Hernández. Yo soy parte del equipo de voluntarios del Club de Aves, de Avistamiento de Aves Urbanas. Y pues para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Déjenme confesarles que es la primera vez que estoy haciendo esto y estoy muy emocionada. Entonces espero que ustedes se emocionen igual que yo. Y vamos a comenzar, como ya habíamos visto, aprendiendo un poco de qué es la ciencia ciudadana. Y vamos a comenzar con una pequeña encuesta. Si Marina me pudiera hacer favor de ayudarme colocando la encuesta ahí. Vamos a aprender un poquito de qué es la ciencia ciudadana. Vamos a tener un pequeño acercamiento. Y no tiene punteo, no se preocupen. Aquí estamos para aprender. La primera pregunta, si ya todos la tienen ahí en su pantalla, es ¿qué personas pueden hacer ciencia ciudadana? ¿Los científicos profesionales? ¿Cualquier persona? ¿O personas que viven solo en una ciudad? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué les suena la palabra ciencia ciudadana? Ya el 93% dice cualquier persona, muy bien. El 7% personas que viven en una ciudad, también. Y nadie dice científicos y profesionales, ¿por qué será? Va creciendo las personas que viven en una ciudad, muy bien. No sé si ya todos terminaron de contestar. Ok. El 89% dice cualquier persona y el 11% dice personas que viven en una ciudad. Las dos respuestas son correctas, pero no necesariamente en una ciudad, sino que en un área donde hayan casas, donde hayan edificios, siempre y cuando tengamos pues un lugar urbanizado, entonces cuenta también. Y claro, cualquier persona. No necesariamente tienen que ser los científicos, los profesionales. También nosotros como personas, como ciudadanos responsables, podemos hacer ciencia ciudadana. Ahora la siguiente pregunta, si me ayudan, por favor, a pasar. No sé si... Ahí está. La segunda pregunta. ¿Sabes qué es la ciencia ciudadana? La primera, sí, claro. La segunda, no tengo idea. Y la tercera, no estoy seguro. 25%, uy, bajó bastante rápido. El 50% dice no estoy seguro. El 28% dice no tengo idea. Está ahí, ¿no? Déjenme confesarles que al inicio yo tampoco tenía idea qué era. El 24% dice sí, claro. Va subiendo el no estoy seguro. Muy bien. No estoy seguro, el 51%, el 24% dice no tengo idea. Y el 24% dice sí, claro. Pues no se preocupen, en un ratito vamos a ver qué es la ciencia ciudadana, no se van a quedar con la duda.
Si me pasan a la última pregunta, por favor. ¿Has utilizado plataformas de ciencia ciudadana? Ya puede ser páginas web o aplicaciones, ¿verdad? No tenía idea que existían. Conozco algunas, pero nunca las usé. Sí, uso al menos una plataforma. El 42% dice que sí. El 8% dice que algunas conoce, pero no las usa. 53% dice que no tenía idea que existían. Va creciendo bastante. El 9% dice que conocía algunas, pero nunca las usó. Y se van a sorprender, pero hay un montón que no las conocemos y que sirven un montón y son bien interesantes. Vamos a ver, creo que ya terminó. Ok, 57% dice que no tenía idea que existían. El 11% dice que sí conocían algunas, pero nunca las han usado. Y por último, el 31% dice que sí, usa al menos una. Muy bien. Pues no estamos tan mal, ¿verdad? No sé si creo que ya puedo compartir pantalla yo. Mari, si me puedes confirmar, creo que nunca he usado los. ¿Ya? Ok. Sí, ya deberías poder. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver si se me hace. Ahí está. Bueno, ya que pues vimos nuestras opiniones, nuestras respuestas de la pregunta de qué es la ciencia ciudadana, vamos a ver qué es la ciencia ciudadana al fin de cuentas. Es un conjunto de actividades científicas que fomenta la contribución de los ciudadanos a la investigación. Podemos con este... En este círculo nos podemos recordar mucho de nuestras clases de ciencias naturales, ¿verdad? Con la hipótesis, con la pregunta, con los experimentos y todo el descubrimiento, como lo podemos saber, ha empezado con una observación y con una pregunta. Por ejemplo, yo soy estudiante de gastronomía, entonces ustedes pueden pensar que tiene que ver la gastronomía con los pájaros, ¿verdad? Y lo pensamos y pues casi que nada, pero a veces estoy lavando trastes y entonces en la parte de enfrente del lugar de lavado hay una ventana y ahí pasan un montón de pájaros. Y entonces hay uno que me llama mucho la atención, pero no lo conozco. Entonces ahí empieza la pregunta, ¿ese pájaro qué es? ¿Será migratorio? Entonces empieza mi hipótesis. ¿Será migratorio? ¿Será hembra? ¿Será macho? ¿Qué comerá? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Entonces ahí empiezo yo a preguntarme todas estas cosas y entonces quiero saber más. Entonces, con la ciencia ciudadana, esto me ayuda bastante a la captura de datos. Aquí es donde yo puedo empezar a utilizar, puedo empezar a anotar, puedo empezar a buscar en la web, por ejemplo, puedo empezar a utilizar las aplicaciones. Y entonces empiezo a analizar junto con los datos que me tira estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ya puedo yo empezar a entender, bueno, era macho, se llamaba de tal manera. Qué raro, esta ave no debería estar aquí en esta época del año. Entonces, con estos resultados, yo ya puedo empezar a interpretar qué es lo que vi, qué es lo que entendí, y entonces luego entiendo si mi hipótesis pues era correcta o no, ¿verdad? Y por último, con esta interpretación, se la comunicamos no solo a la comunidad, a mi comunidad, a las demás personas a mi alrededor, sino que a la comunidad científica, que aquí es donde empieza nuestra ciencia ciudadana. Porque no solo ellos pueden hacer ciencia, nosotros también podemos hacer ciencia. Y es muy interesante porque todos somos ciudadanos, ¿no? Independientemente de qué país vivamos, en qué lugar vivamos, todos somos ciudadanos y podemos hacer ciencia. Entonces, entendemos que esto es una alianza entre científicos y la comunidad. Es como una ayuda, ¿verdad? Entre ellos, es una sinergia. Ahora esto nos lleva a la pregunta. ¿Quién y qué hace la ciencia ciudadana? Primero, pues ya sabemos que ¿quiénes hacen la ciencia ciudadana? Nosotros. A través de los proyectos de la ciencia ciudadana, cualquier persona puede contribuir a la conservación y aprender sobre la naturaleza y la ciencia. Y esto es una cosa que pues queremos enfatizar bastante acerca de la conservación. Porque bien conocen el dicho, ¿verdad? De que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, la ciencia ciudadana nos ayuda a entender mejor nuestro entorno.
nos ayuda a conocer qué es lo que hay a nuestro alrededor y entonces nos genera una conexión. Y esta conexión nos hace querer aprender más y cuidar de eso que estamos aprendiendo. Entonces aquí estamos haciendo ciencia también. Aquí nos ven pajareando todos nosotros. Esto beneficia tanto al colectivo científico como a la ciudadanía. Es una relación de ganar-ganar. No solo nosotros estamos aprendiendo, sino que ellos aprenden con lo que nosotros aprendemos, vimos. Y entonces acá empezamos a generar información y conocimiento. Como ya les dije, es una relación de ganar-ganar. Yo aprendo mientras ellos aprenden de lo que yo aprendí. También creamos conciencia. Es muy importante esto, más que todo de lo que hemos estado hablando, porque la conciencia es lo que nos hace querer conocer más, ¿verdad? Ahí es donde se genera todo nuestro conocimiento, valga la redundancia. Y con esto podemos pues conocer más, ¿verdad? Conocer más de las aves, conocer más de los árboles, como ya habíamos escuchado en la presentación inicial, qué arbustos son los que le gustan, dónde viven, ¿verdad? En qué lugares hacen sus nidos. Por ejemplo, los colibríes, qué flores les gustan. Y entonces, con esto promovemos acciones concretas. Nos ayuda a cuidar, a sembrar, a limpiar nuestro ambiente para que los animales que viven alrededor nuestro pues tengan un lugar donde vivir, ¿no? Y acá se unen fortalezas. Unimos fuerzas no solo con los científicos, sino que entre nosotros. También yo siento que estas fortalezas no solo son educativas, sino que son de amistad. Yo creo que en las pajareadas nos divertimos mucho, aunque a pesar de que nos levantemos temprano, tengamos que caminar, estemos cargados de sueño, conocemos muchas personas, diversidad de personas, nos imparten una gran variedad de conocimiento que uno nunca pudo haber adquirido en su casa, ¿verdad? Fomentamos la conexión con la naturaleza. Esto nos ayuda a conectarnos con las plantas, con los árboles, con lo que está a nuestro alrededor. Y yo creo que nos ayuda también a nuestra salud emocional, ¿verdad? No solo nuestra salud física. Genera bienestar y recreación y suma a la conservación ambiental y el uso sostenible. No solo el uso sostenible de lo que tenemos cerca, sino que de todos los recursos que tenemos a la mano. Ahora, ¿cómo hacemos ciencia ciudadana? Pues involucrándonos de forma voluntaria, y esto queremos pues recalcar bastante también, en actividades científicas, voluntariamente y con ganas, ¿verdad? Porque está el querer y el hacer, ¿no? Aquí podemos ver cómo podemos hacer la ciencia ciudadana. Tenemos pues varios datos como para entender qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí podemos ver una muestra pequeña del material que pronto las demás voluntarias y las demás personas que están aquí ayudándonos nos van a enseñar. Que promovemos cambios que suman, ¿verdad? Este material nos ayuda a conocer bastante de las aves que tenemos a nuestro alrededor. Y pues, ¿por qué no, verdad? Nos ayuda a enamorarnos de la naturaleza, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y no solo con nuestro material aquí en táctil, ¿verdad? Sino que tenemos aplicaciones que ya habíamos mencionado antes. Participar está al alcance de tus manos y es gratis. Es lo más divertido y no tenemos que pagar, sino que estamos aprendiendo de ellas. Pues aquí podemos ver algunas pues, aplicaciones. Algunas de las muchas aplicaciones que tenemos a la mano. Está eBird y pues está Merlin, ¿verdad? Avalado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Y este es específicamente para aves. Entonces uno puede ingresar los datos que uno pues vio del ave, ¿verdad? La hora, el día, cuántos vimos, de qué tamaño era, de qué color era. Entonces, esta plataforma nos ayuda mucho a entender qué ave vimos.
También tenemos este, Cuesta Game, que es muy interesante. Algunas de las personas aquí me van a entender, es como Pokémon Go, lo ayuda a uno, ¿verdad?, a salir de su casa. Tenemos el teléfono y entonces le dice a uno, bueno, tienes que tomarle 5 fotos a 5 diferentes tipos de aves para pasar de nivel. Y entonces uno va subiendo de nivel y nivel, y la satisfacción que uno tiene es que uno pues va ganando conocimiento, ¿no? Tenemos también avistamiento de nubes, que antes lo pensábamos como un juego, pero también es ciencia ciudadana. Ya ven que desde pequeños podíamos estar haciendo ciencia ciudadana y no nos enteramos. También tenemos para ver algas, tenemos Seagrass Watch para ver algas marinas. Y también tenemos de tiburones, tenemos para ver estrellas y tenemos una gran variedad de material para poder hacer ciencia ciudadana y la verdad es que no nos aburrimos. Y entonces, para finalizar, pues queremos darle una pequeña probadita de lo que vamos a ver más adelante. Y pues espero que esto les haya dado un pequeño salto, un pequeño empujón para que les dé emoción de ver lo siguiente del material. Pues esperamos que les guste y que se unan a nosotros en la siguiente pajareada. Muchas gracias, Sara. Pues como les contaba Sara, ¿verdad? Eso es un poco de todo lo que estamos haciendo ahora. Listo. Entonces, pues yo ahorita les voy a compartir un poco de cómo podemos empezar a descubrir las aves urbanas. Solo tal vez alguien que me confirme si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Ya podemos ver. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces mi nombre es Marinia Sarastume, yo soy bióloga y me especializo en conservación y desde hace ya casi 7 años yo me enamoré de las aves y pues he estado trabajando principalmente con aves. Y hoy les traigo esta pequeña charla que se trata de cómo podemos empezar a descubrir a las aves urbanas. Ahora, creo que primero quisiera contarles por qué observar aves, ¿verdad? La verdad es que para mí las aves me han conectado con la naturaleza. Yo siempre aprendo algo nuevo de las aves. Uno nunca se aburre porque siempre hay algo nuevo por descubrir. Yo llevo ya 7 años observando aves. Y los que observamos aves, les aseguro que todos podemos decirles que no hay una salida en la que no aprendamos algo nuevo, en la que no veamos algo que nunca habíamos visto. Y es como esa emoción de poder descubrir tantos lugares y tantas especies que tenemos en nuestro país. Las aves están en todas partes en el mundo. Como ven aquí, ¿verdad? Yo he conocido países y en todos lados como que conozco aves, ¿verdad? Desde los bosques hasta los océanos. Y pues ha sido como una experiencia súper bonita. Como les decía Sara, pues observar aves también te ayuda a conocer personas de diferentes lugares, de diferentes contextos, donde aprendes un poquito de cada uno. Y la verdad es que es bien alegre porque pues te da la oportunidad de compartir. Ahora que pues tal vez no podemos salir y compartir con muchas personas, salir a observar aves con tu familia, ¿verdad? O con personas que están cerca de ti, aunque sea tu jardín, ya es una gran oportunidad para poder compartir. Y ustedes dirán, bueno, pero ella es bióloga y seguro todos los que están ahí son biólogos. Y no, o sea, muchas de las personas que salimos a observar aves no son biólogos ni muchas veces ni son científicos. Esta foto, la grande del lado izquierdo, es un grupo de estudiantes de la universidad que quisieron hacer un pequeño proyecto con aves. Todos son de ingeniería, todos son estudiantes de ingeniería. Y yo dije, puchis, estos estudiantes se me van a aburrir. ¿Qué les voy a hablar yo de aves si ellos son ingenieros? Y ellos están súper felices, caminamos un montón. Y yo pensé que ya se iban a querer ir y ellos más bien querían quedarse más tiempo. Entonces, es eso, ¿verdad? Es una oportunidad para compartir con personas y es un hobby, un pasatiempo que cualquier persona puede disfrutar. Y la observación de aves no solo es una actividad recreativa y alegre en la que conocemos amigos y lugares nuevos, sino también es una oportunidad para la conservación.
Este es un grupo de personas que se capacitó para apoyarnos en monitoreo de un grupo de aves que se llaman aves playeras. Son aves que viven en nuestras costas. Y pues estas personas, ustedes dirán también, de plano, todos son biólogos, pero no, o sea, en este grupo había guías comunitarios, había gente de la comunidad, había una veterinaria, había acuicultores, había maestros, ¿verdad?, educadores. Entonces, realmente la observación de aves no solo es algo que vamos a disfrutar, sino también es algo que puede aportar muchísimo a la ciencia y a la conservación de toda la naturaleza que tenemos en Guatemala y toda nuestra biodiversidad. Ahora, ¿dónde observar aves, verdad? ¿Dónde vamos a observar aves? Pues como les decía, las aves están en todos los ecosistemas terrestres del mundo y también en los océanos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar aves? Vamos a encontrar aves en los bosques, también vamos a encontrar aves en los océanos y también vamos a encontrar aves en nuestra ciudad. Entonces, básicamente a cualquier lugar donde vamos, y algo súper lindo de las aves, es que están en todas partes. No importa dónde estemos, les aseguro que siempre pueden ver un ave. Ahora, como para conocer un poquito cuáles son las aves que tenemos en Guatemala, se han registrado un poquito más ya de 762 especies. De estas, la mayoría son residentes, que significa que viven y se reproducen en Guatemala. Podemos verlas aquí todos los meses del año, y muchas de ellas se reproducen en nuestro país. Y el 32% son migratorias. Las migratorias son las que vienen solamente durante ciertas temporadas del año y no se reproducen en Guatemala, sino que se reproducen en otros países y vienen aquí a pasar cierto tiempo, principalmente durante el invierno. Bueno, el invierno del norte, ¿verdad? Cuando hay nieve y frío allá, pues ellas vienen a lugares más cálidos donde hay más alimento y más recursos, como Guatemala y también Sudamérica. Y bueno, entonces, ¿quiénes son realmente las aves urbanas? Entonces, las aves urbanas son esas aves con las que compartimos nuestra ciudad, nuestro patio, el jardín, el parque, las calles, el balcón, ¿verdad? Son las aves que tenemos alrededor de áreas donde hay personas. Y algo chilero de las aves es que la diversidad de especies que tengamos en nuestra ciudad es un indicador de cuán bueno es nuestro ecosistema urbano. Dentro de más diversidad de aves tengamos en nuestra ciudad, eso nos dice que nuestra ciudad es una ciudad saludable. Entonces, si vivimos en una ciudad sin aves, estamos viviendo en una ciudad que está enferma, una ciudad que le hace falta toda esa riqueza y toda esa naturaleza que no solo es buena para la conservación, sino también para nuestra salud. Y bueno, ahorita quisiera como contarles un poquito de este jardín. Este es el patio de la casa de mis abuelitos y me encanta usarlo de ejemplo porque muchas veces no nos imaginamos cuántas aves hay en un pedazo tan pequeñito. Entonces, yo les voy a poner una pequeña encuesta y quiero que me digan cuántas especies de aves creen que hay en su jardín o en su casa. Entonces, ahorita ya deberían poder ver la votación. Quiero que ustedes me digan, calculen cuántas aves creen que han visto en su casa, cuántas aves creen que hay en su jardín. A ver, más o menos cuántas especies conocen o se han dado cuenta, o tal vez no se habían dado cuenta que ellas están ahí. A ver, vemos que la mayoría ahorita, el 50% dice que ha visto de 6 a 10 especies. El 25%, un cuarto, dice que 1 a 5 especies. La minoría dice 15, de 11 a 15 especies. Y solamente 6 personas, el 16%, dice que ha visto más de 15 especies. Vamos a ver. Ya votó la mayoría. Entonces, pues vemos aquí, ¿verdad?, que pues la mayoría dice que en su jardín hay entre 6 a 10 especies de aves. Bueno, yo les diría, miren este jardín. Este jardín está en medio de la zona 15, un área muy urbana, ¿verdad?, cerca de la ciudad. Y en este pedacito de patio, porque es bien chiquito, hay al menos 25 especies de aves. Entonces, en este pedacito hemos registrado con mis abuelitos más de 25 especies de aves.
Y entonces estoy segura que tal vez ustedes han visto 5 o 6 aves diferentes en su jardín, pero si ponen atención y ponen en práctica lo que vamos a ver hoy, les aseguro que van a poder ver muchísimas más. Ahora, para poder identificar y observar aves, tenemos que buscar información, ¿verdad? Para poder saber qué estamos viendo y cómo podemos verlo también. Entonces, primero necesitamos saber cómo localizarlas y observarlas. Entonces, para esto necesitamos desarrollar ciertas habilidades. La observación de aves muchas veces es como un hobby también, ¿verdad? Cuando uno tiene un hobby, pues hay que practicar, hay que hacerlo seguido, ¿verdad? Y hay que desarrollar esa habilidad, ya sea pintar o hacer algún deporte. Pues esto toma tiempo y requiere, pues, de estas habilidades para que podamos hacerlo bien. Entonces, la primera habilidad es encontrarlas. Encontrarlas puede ser un reto, especialmente si son lugares con mucha vegetación, ¿verdad? Con muchos árboles, muchas hojas. Pero lo clave aquí es activar todos nuestros sentidos, estar atentos con nuestra vista, estar atentos a los sonidos que podemos observar y estar pendiente de los movimientos. Luego, cuando logramos ver dónde está el ave, pues tenemos que enfocar nuestra vista, ¿verdad? Como concentrarnos en el punto donde la vimos y buscar entre la vegetación. Muchas veces se van moviendo entre las hojas y las ramas y hay que estar como buscándolas. Pero hay que tratar de no perderlas de vista. Y cuando ya las podamos ver, tenemos que observar cuidadosamente cuáles son sus detalles, cuáles son sus colores. Y, por supuesto, hay que aprender a ser silenciosos, ¿verdad? Uno tiene que ir ahí en silencio, y porque si no es como, ¡ay, miren, ahí está! Y en eso que hablamos ya la espantamos y se fue. Entonces, poco a poco, pues vamos a ir desarrollando estas habilidades. Y algo gracioso que a mí me pasaba, bueno, todavía me pasa, es que yo no sé si vieron esta película que se llama Up, que es de un señor que se va en una casa flotando con un montón de globos y él encuentra un perro, ¿verdad?, en la película. Y el perro empieza a hablar, ¿verdad?, le está diciendo, sí, que tú eres mi amo, y está ahí platicando. Y en eso voltea a ver y dice, ardilla. Y luego regresa a hablar otra vez normal, ¿verdad?, como si nada, súper chistoso. Pero es chistoso porque esto con el tiempo uno lo hace tanto y lo practica tanto que luego uno sin darse cuenta ve las aves. Entonces a mí muchas veces me pasa que en lugar de ardilla es como estoy platicando no sé qué y en eso ya por instinto, no sé, ¿verdad? Veo un movimiento y es como un ave y luego ya regreso a hablar otra vez. Entonces ahí van a ver que poco a poco pues esta habilidad se desarrolla tanto que van a empezar a observar aves sin darse cuenta. Bueno, también es muy importante prestar atención a los detalles. Entonces, ¿qué detalles debemos observar? Tenemos que ver el tamaño y la silueta del ave, la coloración y los patrones de su plumaje, las características del pico, patas, alas y cola, su comportamiento, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué come? ¿Cómo se mueve? El hábitat y la distribución, ¿verdad? El área donde vive y también sus sonidos. Entonces vamos a ir viendo ahorita uno por uno, ¿verdad? Y vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Ahí van a ver que son bien pilas y ya van a conocer algunas aves. Entonces aquí tenemos 5 siluetas de aves y yo les voy a poner ahorita una encuesta, véanlas bien. Y ustedes me van a decir de estas 5, ¿cuántas logran identificar solo viendo su silueta, ¿verdad? Si ven, solo estamos viendo la silueta del ave, su forma y su tamaño. Entonces, vamos a ver. Ahorita les pongo la encuesta. Listo, son 5 aves. Entonces, quiero que me digan cuántas aves logran identificar solo viendo su silueta. A ver cómo les fue. ¿Cuántas aves creen que lograron identificar? Puchis, la mayoría ya puede pajarear, ¿verdad? Ya llevan que el 80% dice que pudieron identificar todas. De ahí tenemos 5 personas que lograron identificar 4. Está bien, no se preocupen. Yo sé que puse algunas siluetas ahí, algo
algo con truco, ¿verdad? Pero no se preocupen, la idea de esto es como aprender, y lo importante es que veamos que aunque nunca hayamos salido a observar aves, nosotros ya podemos identificar algunas especies o algunos grupos de aves solamente con su silueta. Bueno, entonces vemos que la mayoría, ¿verdad? El 82% dijo que pudieron identificar todas. Entonces ya vieron, ya hicieron el primer paso para poder salir a pajarear. Entonces ahorita aquí están las respuestas. La primera es una garza. El segundo es un búho. El tercero es un colibrí. El cuarto sí podríamos identificar la especie, ¿verdad? Es un zanate o un clarinero. Y el 5 es un pájaro carpintero. Entonces, como ven, no, solo con el hecho de ver formas y tamaños ya podemos empezar a diferenciar unas aves de otras. Y el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala, que es el material que les vamos a compartir hoy, ya nos trae este póster de siluetas. La idea de este póster de siluetas es esa, ¿verdad? Que ustedes puedan ver cuál es la forma del ave, cuál es el tamaño del ave, en qué lugar le gusta estar más en el suelo, le gusta estar más en los árboles, les gusta estar en los cables o en el cielo volando. Entonces, este póster es como esa primera parte, como para empezar a conocer las formas, el tamaño y el comportamiento de algunas aves. Bueno, luego viene el siguiente reto, que es de qué color es el ave. Y los colores de las aves es lo que hace también que tengamos tanta pasión por estas especies. Tienen un colorido muchas veces impresionante. Y estas 6 aves que están viendo ahorita en pantalla, todas las he visto aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces son aves que ustedes podrían llegar a ver aquí en la capital. Y si ven, es importante darse cuenta que las aves tienen diferentes patrones de coloración en su plumaje. Entonces vamos a ver que tienen diferentes colores, pero además de sus plumas, también podemos ver diferentes colores en sus patas, por ejemplo. Si ven las 2 de abajo del lado derecho, una tiene las patas de color más amarillento, la otra tiene las patas de color rojo. Hay aves que ya tienen pues las patitas grises o negras. Entonces, por ejemplo, este azul de la derecha abajo es un mielero, y hay otra especie de mielero que se parece muchísimo, ¿verdad? También es azul con negro, pero tiene las patas amarillas. Entonces, solo con ver el color de las patas podemos diferenciar entre una especie o la otra. Y, por ejemplo, este que está arriba del mielero es un tordito de ojos rojos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Si ven, las aves pueden tener variaciones de color, incluso en el iris del ojo. Entonces, ahí es donde es importante fijarnos en estos pequeños detalles de los colores de las aves. Y para hacer un pequeño ejercicio de aprender a ver los detalles de las aves, pues aquí tenemos 4 fotos, y estos son orioles o chorchas, también les dicen aquí en Guatemala. Y yo quiero que ustedes me digan, de estas 4 fotos, ¿cuántas especies estamos viendo aquí? ¿Será una especie? ¿Todas son iguales? ¿Todas son la misma? ¿O todas son diferentes? Ustedes me dirán, véanlas bien, vean el plumaje, vean los detalles, y ustedes me van a decir cuántas especies tenemos acá. Bueno, entonces, ¿cuántas especies de orioles crees que hay en la foto? Vamos a ver qué dicen ustedes. Pongan ahí como, pónganse a pensar, vean los detalles, vean los colores, y vamos a ir viendo qué dice la mayoría. Bueno, por el momento la mayoría dice que son 4 especies, o sea que todas son diferentes. Luego sigue con un 38% que son 3 especies. Luego, 2 personas dicen que son 2 especies, y 3 personas dicen que es una sola especie, que todas son la misma. A ver, vamos a dar chance que más personas que quieran votar por ahí, ya faltan poquitos. Muy bien. Entonces, la mayoría
dice que son 4 especies y que todas son diferentes. Uy, estuvieron cerca, pero los que tenían razón, estuvieron en lo correcto, son los que dijeron que son 3 especies. ¿Por qué son 3 especies? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, la primera especie que está del lado izquierdo arriba, su nombre científico es Icterus gularis, es la chorcha gorjinegra, que significa que tiene la garganta negra, ¿verdad? Como ven aquí. Y esta chorcha se parece muchísimo a la que está abajo, que se llama chorcha pechimanchada, pero como el nombre lo dice, ¿verdad? La pechimanchada se parecen un montón ellas dos, pero la de abajo tiene estas plumas en el pecho que se ven como manchas, como puntitos negros, y la otra no. Entonces, para diferenciar estas dos especies, pues lo que buscamos es ver esos puntitos en el pecho, y si tiene puntitos es la pechimanchada, y si no tiene puntitos es la gorjinegra. Ahora, del lado derecho, en la parte de arriba, tenemos una chorcha de Baltimore, y la de abajo es la chorcha de Baltimore también. Entonces, la chorcha de Baltimore de arriba, pues se diferencia de los otros dos porque ella tiene toda la cabeza negra, ¿verdad? Toda la cabeza es negra, mientras que las otras dos tienen anaranjado en la cabeza. Pero la de abajo, que es más cafecita, ¿verdad? No tan colorida, es una hembra y la que tiene la cabeza negra es un macho. Entonces, algo bonito de este material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala es que hay especies que el macho y la hembra son iguales y hay especies que el macho y la hembra son diferentes, ¿verdad? Tienen un plumaje diferente, como decir el gallo y la gallina, ¿verdad? Nosotros podemos diferenciar un gallo que es macho de una gallina que es hembra. Pero, por ejemplo, muchos patos, hay algunos, ¿verdad? Que la hembra y el macho se ven igual, entonces no podemos diferenciarlos. Pero, pues entonces, como que lo bonito de esto es que el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala, si la especie, el macho y la hembra, se ven diferentes, entonces va a traerles la foto, ¿verdad?, del macho y de la hembra para que ustedes sepan cuál es cuál. Luego, pues es importante ver el pico, ¿verdad?, cómo es el pico, si es largo, si es corto, si es curvo, si es recto, si es ancho o delgado. Y algo bonito de conocer los picos de las aves es que nos da información sobre de qué se alimentan, de su alimentación. Entonces, dependiendo de la forma del pico, podemos empezar a diferenciar diferentes grupos de aves. Aves que son insectívoras, que comen insectos, otras que comen granos y semillas, otras que comen peces, otros como los colibríes que toman el néctar de las flores. Entonces, por ejemplo, el insectívoro, si ven acá, es este de cabecita amarilla. El insectívoro tiene un piquito súper fino y delgado y puntiagudo, y eso es porque él usa su pico como si fuera una pinza, ¿verdad? Si hay un bicho ahí en la rama, él usa su pico finito para agarrarlo como si fuera una pinza. En cambio, por ejemplo, un ave granívora que come semillas, las semillas muchas veces son fuertes y difíciles de romper. Entonces, su pico es más corto, ¿verdad? Pero es muy ancho, ¿verdad? Es un pico ancho y fuerte. Entonces, este pico ancho y fuerte les ayuda a romper esas semillas y poder alimentarse. Y así es como cada tipo diferente de pico nos habla un poco sobre la alimentación de las aves. Luego también tenemos las patas. Las patas, además de darnos a identificar algunas especies, también nos ayuda a saber el tipo de hábitat donde ellas viven. Por ejemplo, las aves trepadoras, que es la primera tipo de pata, son patas que son como una X, así, y que sirven, por ejemplo, son para aves trepadoras, como los pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros, si ustedes ven, está el tronco y ellos van trepando así vertical, ¿verdad? Y eso es por este tipo de patas que ellos tienen especiales para poder trepar. Luego tenemos las aves arborícolas, que son una de las patas tal vez más comunes, que son patas hechas para poder sujetarse en las ramas de los árboles, ¿verdad? Son patas hechas para poder agarrarse y sostenerse y moverse entre la vegetación.
Luego tenemos aves acuáticas, aves que viven cerca del agua y necesitan nadar. Entonces, ellas tienen patas por lo general palmeadas, así como esta que vemos aquí. Tienen membranas entre los dedos que los ayuda a nadar e impulsarse en el agua. Luego tenemos las aves rapaces, que tienen patas con garras muy grandes, ¿verdad? Que les sirven para atrapar a su presa y sostenerla. Y por último tenemos patas que están adaptadas para desplazarse por la tierra, ¿verdad? Hay aves que no vuelan o que vuelan muy poco o solo medio planean. Entonces estas aves que viven principalmente en el suelo, pues tienen patas adaptadas para poder caminar. Luego también tenemos diferentes tipos de alas. Las formas de las alas también nos hablan un poquito sobre los hábitos de las aves. La primera, que son las alas elípticas, son por lo general alas para maniobrar, son alas para volar entre la vegetación, ¿verdad? Para ser como muy ágil. Luego tenemos alas de alta velocidad, como las golondrinas, que para mí las golondrinas tienen las alas como que si fuera un boomerang, me parece a mí, ¿verdad? Son delgadas y están hechas para volar súper rápido. Luego tenemos alas de planeo. Esta es, el ejemplo que tenemos aquí es un albatros. El albatros es un ave marina. Y lo que pasa es que estas aves utilizan las corrientes de aire del océano para planear. Entonces, ellas no es que estén aleteando y haciendo un gran esfuerzo, sino que ellas lo que hacen es aprovechar las corrientes de aire para sostenerse y solo se mueven planeando, ¿verdad? Y por último tenemos las alas elevadoras, que son las de las águilas y muchas rapaces, porque cuando un águila caza, pues atrapa a su presa y luego tiene que volar y llevar su peso más el peso de la presa. Entonces, estos tipos de alas les ayuda a levantarse. Por eso son alas anchas y fuertes, que les ayuda a despegar, sosteniendo también a la presa. Luego también tenemos diferentes tipos de cola que nos puede ayudar a poder reconocer ciertas especies. Y hay especies que tienen colas muy características, como este momoto, que lo podemos ver muy seguido aquí en los barrancos de la ciudad. El motmot lo que tiene es una cola larga y si ven en la punta tiene dos plumitas que parecen como una raqueta. Entonces hay aves que viendo estas características de la cola ya podemos saber automáticamente que es un motmot por el tipo de cola que tiene. Otra cosa importante es ver el comportamiento, ¿verdad? Cómo vuela y cómo se mueve. Por ejemplo, los pájaros carpinteros tienen la característica de que uno puede saber si es un pájaro carpintero solo viendo cómo vuela, porque ellos cuando van volando pues abren las alas y luego las cierran y como que se dejan caer y van volando así como en ondas, ¿verdad? Abren las alas, se las cierran, se dejan caer, las abren y van volando así como si fueran volando haciendo ondas. ¿Cómo y dónde se posa? Esta foto que tenemos aquí es de un grupo de aves que se llaman mosqueros y se llaman así porque se alimentan de moscas y otros insectos voladores. Entonces, los mosqueros lo que hacen es que se paran así como este en una ramita y cuando ven un insecto volador que pasa volando, ellos vuelan de la ramita, atrapan el insecto y regresan a pararse a la misma ramita. Entonces, si ustedes ven un ave que está parada en una rama y sale volando, atrapa algo y regresa a la rama, pues ya saben que es un mosquero. ¿Qué sitios frecuenta, verdad? Hay aves que les gusta estar cerca de las personas, como las aves urbanas, y otras que son más tímidas y que necesitan ciertos ecosistemas, ¿verdad? Y tienen como ciertas condiciones para poder estar en un lugar. Entonces, digamos, si estamos buscando aves urbanas, o si estamos en un área urbana, pues podemos saber qué especies vamos a encontrar ahí. ¿Cuántas aves hay? También hay aves que pues, les gusta andar solas, mientras que hay otras que podemos encontrar en grupos. Entonces, también saber eso de su comportamiento nos puede ayudar a identificar algunas especies. ¿Y de qué y cómo se alimenta, verdad? Como los colibríes, ya sabemos que si se está alimentando de flores, es un colibrí. Bueno, y otra cosa bien importante es conocer los cantos de las aves.
Entonces, yo ahorita les voy a poner unos sonidos. Este que tenemos aquí ahorita es un cenzontle, seguramente lo han escuchado porque canta muchísimo. Es el ave que muchas veces, no sé, los abuelitos y así decían como que cuando cantaba el cenzontle era que ya venían las lluvias, ¿verdad? No sé si alguna vez lo escucharon. Pero es porque estas aves se reproducen antes de la época lluviosa. Entonces, antes de la época lluviosa empiezan a cantar y a buscar su pareja. Y entonces así es como las personas sabían que ya casi iba a llegar la época de lluvia. Entonces aquí ahorita les voy a poner su canto. Ahora, cuando escuchamos a las aves, van a escuchar que hay personas que dicen que es el canto y otras veces lo que escuchamos es el llamado. Ahora, la diferencia entre un canto y un llamado es que un canto es mucho más complejo, como el que acabamos de escuchar, ¿verdad? Es un sonido melodioso, es un sonido complejo. Y pues el canto de las aves, hay un grupo de aves que se llaman aves canoras. Y las aves canoras son un grupo de aves que tiene un órgano especial que se llama siringe. La siringe es como la laringe de nosotros, ¿verdad? Donde están las cuerdas vocales y nos permite hablar. Pero la siringe de las aves es un órgano muchísimo más complejo que el nuestro, tan complejo que permite que las aves puedan hacer esos cantos tan melodiosos. Y algo que me parece súper increíble a mí es que hay aves que con la siringe pueden cantar con dos voces al mismo tiempo. Es como que si yo pudiera estar hablando ahorita y cantando al mismo tiempo, entonces pueden combinar esos sonidos y tener cantos muchísimo más melodiosos. En cambio, hay otras aves, por ejemplo, como las garzas, que no tienen siringe. Y entonces lo que pasa con estas aves es que ellas no pueden cantar, sino que los sonidos que hacen son más simples y se conocen como llamados. Así es como suena una garza blanca. Entonces, si ven, nada que ver con un canto, ¿verdad? No es muy complejo ni muy melodioso. Y por último, tenemos también otro tipo de sonidos, que son los sonidos mecánicos, que son los que las aves hacen a veces golpeando algo, como el caso de los pájaros carpinteros. Entonces, pues lo que vamos a escuchar con este tipo de sonidos es algo así, ¿verdad? Entonces, algo chilero también de esto es que hay pájaros carpinteros que se pueden identificar por el sonido del tamborileo, que se llama este sonido que hacen cuando golpean los árboles, porque tienen diferente ritmo de golpear. Entonces, también puede ayudarnos incluso a identificar especies. Bueno, ¿cuál es su hábitat y distribución? Ya vimos que tenemos aves residentes y aves migratorias. Y pues en muchos mapas y también en algunas aplicaciones, en algunas guías de aves y en aplicaciones para identificar aves, les va a traer mapas. Entonces, los mapas nos dicen dónde están las aves. Entonces, un ave residente como este Tangara alia maria, aquí donde vemos el área celeste, es el área donde nosotros lo vamos a poder encontrar. Entonces, si ven, está en México, en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y un poco de Nicaragua. Pero si ven en Costa Rica y en Panamá, ya no llega la distribución de esta especie. Entonces, esto nos está diciendo que si yo quiero ver una Tangara alia maria, tengo que ir a estas áreas. Y si yo me voy a Panamá, va a ser súper raro que yo vea una de estas, ¿verdad? Ahí no llegan a esos países. Y también tenemos aves migratorias, y las aves migratorias traen mapas con diferentes colores, porque los colores nos dicen en dónde están dependiendo la época del año y lo que la ave hace en esa época del año.
Entonces, por ejemplo, el área roja son los lugares donde las aves se van a reproducir, son las áreas de reproducción. El área amarilla es donde ellos pasan durante su migración. Entonces ellos están migrando y ahí no se quedan, sino que solo pasan. Y el área azul, que dice non-breeding, se refiere al área no reproductiva, que por lo general es el área donde ellas pasan el invierno, ¿verdad? Cuando es invierno en el norte, en Estados Unidos, Canadá, pues ellas bajan a Centroamérica y a Sudamérica, donde son ecosistemas más cálidos, y ahí pues ellas pasan el invierno, y cuando ya llega el verano y la primavera en el norte, pues ellas regresan a reproducirse. En este caso, esta tangara roja se reproduce en Estados Unidos. Bueno, ya como para ir terminando, les voy a dejar unos tips pajareros. El primero es que tengan ropa cómoda de colores discretos. Si van a salir a observar aves, no lleven rojo, ni amarillo, ni colores muy chintos y brillantes, porque las aves tienen una vista increíble. Entonces, si ustedes van de un color muy llamativo, ellas los van a ver. Entonces, lo mejor es ir de colores como grises, verdes o café, y colores más discretos. También es importante activar todos los sentidos y estar atentos. Como les decía, esto es una habilidad que se desarrolla. Entonces, ustedes tienen que tratar de enfocar sus sentidos a buscar a las aves y poder observarlas. Y pues también tienen que tratar de ser silenciosos. Y lo mejor es que si quieren salir a observar aves, salgan en horas de actividad de las aves. Las aves las podemos observar casi todo el día, ¿verdad? Ellas andan por ahí buscando comida o algo, pero ellas tienen ciertas horas de mayor actividad y por lo general son las primeras horas del día, entre las 5:30 y 9 de la mañana. Por eso Sara decía, ¿verdad?, que a veces hay que madrugar, pero esa es una hora a la que es mucho más fácil observar aves, porque ellas están despertando y están activas y están saltando por ahí. Y también empiezan a cantar, entonces es más fácil encontrarlas. Y también se pueden ver desde las 3 de la tarde hasta el anochecer, ¿verdad? Pues esa hora es otra hora de actividad, porque ellas están buscando dónde ir a dormir, ¿verdad? Dónde ir a descansar. Entonces es otra hora en la que ellas están muy activas. Y lo más importante es que ustedes disfruten de la naturaleza y se diviertan. Como Sara, Karen y ahora yo les digo, ¿verdad?, esta es una actividad que es para disfrutar, que es para aprender y también para compartir con otras personas. Entonces, pues lo más importante es eso, ¿verdad?, que lo disfruten y que traten de pasar un buen momento. Ahorita no vamos a tener preguntas, sino que vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos. Para que ustedes se estiren, se despejen, vayan por un cafecito. Y ya después vamos a seguir con la parte de qué es el material de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala. Entonces, ahorita son las 8:10, seguimos a las 8:20, ya para ir ya con la última parte de la presentación. Muy bien, gracias, Bariña. Gracias. Bueno, con mucho gusto y no se desconecten, aquí vamos a seguir, es solo para darles un descanso. Y si alguien pues se va a quedar ahí sentadito en su computadora, si quieren les podemos poner un pequeño video mientras esperan. Pero vamos a darle chance a las personas que quieran ir a dar una vuelta o estirarse, pues que también puedan hacerlo. Igual les vamos a compartir el enlace del video si lo quieren ver después. Si por alguna razón no escuchan nada del video, por favor me avisen para volverlo a poner con sonido. Pero yo creo que sí debería salir con sonido.
Sí, sí tiene sonido, Bari. El material de Celebra las Aves Urbanas es un material gratuito que lo desarrollamos en conjunto con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Es un material que nos da a conocer 16 aves urbanas que son especies focales dentro de este programa de Celebra las Aves Urbanas en Guatemala. La mañana de hoy nos reunimos para aprender sobre el avistamiento de aves, especialmente porque la mayoría de las que nos reunimos no tenemos la disciplina de la biología y tampoco hemos estado cercanas a ambientes como estos, buscando específicamente la observación de las aves. Este material lo desarrollamos durante todo un año con un equipo de biólogos, biólogas, observadores de aves y lo diseñamos para todas las personas que vivan en áreas urbanas o rurales que quieran aprender un poco más sobre las aves. Yo desde la primera vez que me dijeron de que iba a participar en aves me emocioné mucho porque me gustan un montón aunque pues no sepa mucho de ellas y me parece bastante interesante saber que en medio de la ciudad hay muchas especies de aves. Guatemala es una de los países megadiversos, que tiene muchos ecosistemas, pero que lamentablemente se están perdiendo por diferentes motivos. Entonces creo que es algo que está asequible a la ciudad, que lo pueden hacer cualquier tipo de personas. Es muy lindo, digamos, estar alrededor de pájaros y saber cuáles son, digamos, cómo viven ellos. Yo pienso que una gran ventaja de tener este material para Guatemala es que muchas personas no conocen las especies de aves que llegan incluso a su jardín y este material nos da la oportunidad de conocer esas especies, de aprender sobre ellas y su importancia. Bueno, igual ahorita les voy a compartir en el chat el enlace al video y también les voy a compartir en el chat el enlace para que ustedes puedan descargar el material. Así lo pueden tener a la mano, ¿verdad? En su siguiente salida o cuando vayan a observar aves en su casa, pues ahí pueden descargarlo.